Vea. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. No te veo. Ay, no. No sé por qué. Ah. Ahora, bueno. Ya. Hola. Ah. Se me había olvidado la llamada. ¿Qué? Se me había olvidado la llamada. ¿Me escuchas? No. Se me había olvidado la llamada. Bueno. ¿Me escuchas? No sé. No, pero no sé por qué. ¿Me escuchas? Ahora sí. Es bien. ¿Ya me escuchas? Sí. Sí. Okay. Sí. Okay. ¿Cómo están su familia? Bien. Bien. Bien, bien. Oh. ¿Y tú? Bien, mi madre fue a Rice sí, la semana pasada para porque vamos a salir a mi casa. Esa semana es nuestra final semana y después yo vamos a ir a mi casa por el verano. ¿Y dónde vives? ¿Ahí Austin, mismo? en Austin, Texas, en so es like 3 horas que yo necesito manejar para, ¿sí? Manejar. De distancia. Sí. Bueno. ¿Y tú? Pero tú vives en, like, afuera de su universidad, ¿sí? Pero por el verano, ¿tú también vives en el mismo lugar? Oh, sí. La universidad está en la misma ciudad. Oh, sí. Nosotros no tenemos como dormitorios. Sí. Oh, Uh-huh. bueno. ¿Y te gusta que es en el mismo lugar o porque cuando yo salí para el colegio, yo quiero estar, like, un gran distancia. Un gran distancia de Gracias. mi Lo más familia. lejos que se pueda. ¿Qué? Lo más lejos que se pueda. Sí. Ya, mejor. Mejor fuera. Y entonces, ¿ya tuviste vacaciones? Sí, en una semana, pero tengo un examen final en el, like, 25 de abril, pero es fácil. Entonces, ¿Qué? nada más te queda esta semana y ya sales de vacaciones. Sí. Adiós, escuela. Sí. Ay, con ganas. ¿Y tú? Nosotros ahorita estamos de vacaciones, tenemos 2 semanas Okay. y regresando otras 2 semanas de clase y luego ya vacaciones formales. Dios mío. Pero ¿cuándo empieza escuela? Que por el siguiente año. En agosto. ¿En agosto? Oh, yo también, pero es Sí. interesante. Tú tienes una vacación muy corta. Es Sí. que son como vacaciones de Semana Santa, se llaman. Oh, ¿Y okay. ustedes también las tienen o no? ¿La Semana Santa? No.
No tampoco. Bueno, son 2 semanas de vacaciones. Ok. Entre marzo o abril. Oh. Y ahora tocó en abril. Son 2 semanas. Luego lo que queda del semestre y ya las vacaciones largas. Interesante. ¿Por qué 2 semanas? No sé, es... Es para... No sé, es como de la iglesia. Del tiempo que no se come carne, de los viacrucis. Oh, sí. ¿Conoces los viacrucis? ¿Los viacrucis? Es como, pero... ¿Las vacaciones? ¿Cuándo son las vacaciones? ¿Ahora o en las siguientes semanas? Las formales, las de la universidad, de 2 meses, después. Como a mitad de mayo. Ok. Interesante. ¿Y qué es la Vida Cruces? Vida Cruces es son cosas religiosas. Ok. ¿Sí sabes de la historia de Cristo y todo eso? ¿No? No, rayos, va a ser difícil explicarte. Yo, cuando lo estaban azotando, así pegando en la espalda. Sí, yo sé un poco. Ajá. Es para Easter, right? Easter? No sé. Sí, es Pascua de Resurrección. Ándale. Sí. It's Easter. Pero solo aquí solo tengo un día por esa día. Sí, es porque tenemos Good Friday y Good Friday no tenemos escuela en la mayoría de las escuelas, pero aquí en Rice no celebrar este día. Es interesante que tú tienes dos semanas. Wow. Oh, sí. ¿Y tienes planes para estas semanas? No, a ver qué sale. Sí. A ver, si algo llega, un plan o algo, y salimos, pues está muy bien. Pero si no, nada más ya descansamos y con eso ya es suficiente. Bueno. Oh. Y, tengo alguna cosa que es interesante. Ayer yo fui a una quinceañera. Ajá. Sí, y me gusta mucho. Antes de ayer, nunca fui a una quinceañera ahí. Era muy interesante. Ajá. Sí. Y, o sea, ¿viniste a México o fue allá en Estados Unidos? En Estados Unidos, pero pienso que era interesante porque la comida, las personas tenía churros y me parece que churros son de España y Portugal, pero la... ¿Churros? Sí, churros. ¿Hay mexicanos o no? ¿Cómo? Soy de México, churros. ¿Churros? Churros, sí. Ah, comida. Sí, comida con sí. Azúcar sí. Y harina sí. Y azúcar es cultural. Sí. Ajá. Sí, son de aquí. Pero, ¿qué país? Churros. Like, el origen de la churro. No lo sé, pero sí se comen mucho aquí. O también tienen los churros y relleno de cajeta. Oh. Cajeta con un dulce café. Oh. Mira, deja ver si
encuentro una foto.